Bueno, yo soy Once, Charlie Once, y hoy venimos para comentar la película de Nope, la nueva película de terror y ciencia ficción. Nope, muy resumido, esta película nos contará la historia de dos hermanos que viven en un rancho cuidando caballos para que hagan anuncios, sean actores para películas o lo que sea, los caballos. Pero cuando algo aparezca, algo aceche, pues estos hermanos intentarán averiguar qué es lo que hay arriba en el cielo. Nope era una de las películas más esperadas de este año porque está dirigida por Jordan Peele, un director que a mí me encanta, lleva 3 de 3, él comenzó la comedia, pero su primera película fue Get Out, Déjame salir, en 2017, que para mí es una de las grandes piezas del terror de los últimos años. En 2019 hizo Us, Nosotros, que me gusta un poquitín menos, pero la verdad es que me gusta. En 2021 nos trajo Candyman, pero solo como guionista, el guion es suyo, no la dirigió. Y en 2022 nos trae Nope, y haciéndose una filmografía maravillosa en lo que en cuanto al terror, magnífica. O sea, Jordan Peele, espero grandes cosas de él, y me parece un tío que está revolucionando el cine, en el sentido pues de traer propuestas muy originales, muy interesantes, y que película que veas, de una forma u otra, te va a sorprender y te va a transmitir algo importante. Y en esta nueva película, no, pues nos trae una gran película, una película que me ha gustado muchísimo, que la he disfrutado muchísimo, y para mí de las grandes películas que vamos a tener en este 2022. Algunos adjetivos con los que podemos describir a Nope es algunos como fascinante, inteligente, terrorífica, original, interesante, perturbadora, divertida por momentos e impresionante en cuanto a lo visualmente. Nope me ha parecido una maravilla en cuanto a lo visual, en cuanto a lo que propone y en cómo te cuenta la historia. No tanto porque no creo que la película sea una película perfecta, ni una película que me haya maravillado, pero es una película que me ha gustado bastante y creo que puedo ver sus cosas buenas. Voy a empezar contando algunas de las cosas que no me han terminado de convencer para que te hagas un poquito de en medio. Empezando con una cosa que me ha chirriado mucho, porque tenemos una subtrama en la película que es con un mono, no voy a hacer spoiler, pero es con un mono, pese a que la subtrama está muy bien y algunas de las mejores imágenes más potentes están en esa escena, la puedes quitar de la película, o sea, no está metida a presión, tiene que ver con la historia, sobre todo con uno de los personajes, pero la puedes quitar de la película y no pasaría absolutamente nada, o sea, no aporta nada a la historia más que el hecho pues de que quizás conozcamos más a uno de los personajes, que el personaje es el personaje de Steven Yeun, que a mí me ha encantado. Ahora vamos a ese personaje, pero la subtrama la puedes quitar de la película, que tampoco cambiaría absolutamente nada. Me gusta porque la subtrama está bastante chula y hay, pues tiene momentos muy chulos, pero la puedes quitar de la película que no pasa absolutamente nada. Hablando del personaje de Steven Yeun, que para mí protagoniza la escena más terrorífica de toda la película, pues tengo problemas con esa escena, porque la estaba viviendo tanto y lo estaba llegando a pasar tan mal, que de repente la escena se corta, pasamos a otra escena y ya no volvemos a tener más de esos momentos. No dudo que Jordan Peele lo haya hecho queriendo así, porque quiere hacerlo así, pero a mí me gustaba mucho pues ver ese momento, además un momento muy fuerte, terrorífico se podría decir. Entonces pues es una pena que me lo corten tan rápido del tirón. Después, no es que esto sea problema mío, es que yo vi la película pues habiendo visto el primer tráiler muy por encima y sabiendo poco de la película, entonces me esperaba otro tipo de amenaza, en lo que podría haber visto una amenaza distinta. Entonces pues estaba toda la película esperando algo que al final no me dan. Me dan algo mejor, eso es así, o sea, la amenaza me parece una absoluta pasada, tanto lo visualmente potente que es, como lo increíble que es en pantalla, como todo su diseño, el diseño del arte me parece caer en rama, en serio, maravilla. La película mezcla bastantes géneros, la comedia, el terror, el suspense, la tensión, y puede ser que es una película que tiene momentos terroríficos, pero sobre todo es más la tensión, el suspense, y sobre todo porque lo hace muy bien, porque te metes de lleno en la piel de los protagonistas, o sea, te vuelves uno más de los protagonistas, porque la puesta en escena de la película es magnífica y los protagonistas son magníficos, entonces hace que te sientas uno más de la historia. Pareces un protagonista más, parece que estás junto a los hermanos, junto a todos los personajes de la película, parece que eres uno de ellos viviendo el momento, viendo lo que se les viene encima, intentando arreglar todo lo que se les viene. Entonces, pues por esa parte, yo contentísimo con que nos hagan sentirnos uno más de la película. Después, en cuanto a la producción, la dirección, el guión, la fotografía,
todo es una maravilla, o sea, los efectos son flipantes, yo estaba, con cada imagen me volvía más loco, porque es que es así, o sea, la fotografía, el diseño de producción, la dirección, el guión, todo es una absoluta pasada. La película, como he dicho, propone cosas muy interesantes, muy originales, que los mete todo. Hay algunas cositas que funcionan y otras que no, pero en general considero que es una película que funciona. No creo que sea una película para todo el mundo, no sé si a todo el mundo le va a gustar, no sé explicar por qué, pero no creo que a todo el mundo le vaya a gustar, pero puedo decir que a los fans del terror, a los fans del... Porque además, aparte de terror, tiene también tonos fantásticos, tonos de aventura, se podría decir. Entonces, como he dicho, aquí añadimos más cosas a mezclas de género, también al western, porque como ocurre en un rancho, hay caballos y la banda sonora a veces tiene un poquito de western, pues entonces... Pues sigue habiendo géneros para los fans de la ciencia ficción, de la aventura, de la fantasía, de la ciencia ficción, pues del terror, pues entonces son como una mezcla de géneros que, por la verdad es que para mí, funcionan bastante bien todos ellos en los que quiere tocar. Y otra cosa de las que sorprende es que la película dura 135 minutos y se te pasa en un suspiro. Me parece una película súper entretenida, perfecta. O sea, 135 minutos se pasan volando. Pese a que se podría recortar la parte del mono, en absoluto, no porque sea aburrida, sino porque, bueno, a lo mejor a alguien que le interesa más o menos, pero no, súper, súper entretenida. No, nos ofrece una película interesante, original, llamativa, fascinante, inteligente, perturbadora, terrorífica y más adjetivos más que demuestran que Nope es una de las grandes películas de este 2022. Tendrá sus fallos, habrá cosas que no me han convencido, pero vale la pena verlo por la parte visual, todo lo que propone y bueno, ¿qué más que decir? Nope, como dicho, es otro hit para Jordan Peele y es un director que saque lo que saque, yo lo voy a apoyar. Mi calificación final para Nope es un 7.8. Pero bueno, esa es la nota que si te lo he dicho como siempre en la descripción, puedes repetirlo. Pero como siempre, dame like, suscríbete a la meta para no perder nuevos vídeos. Y quiero que me digas cuál es tu película favorita del director Jordan Peele. Nos vemos en este vídeo. Y a cuidarse, chavales. Sí, no. ¡Corre!